¡Saludos, locones y locones! Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos. Inmediatamente vamos a empezar con los rumores del supuesto desarrollo de Mario Kart 8. Recuerden que... bueno, 9. Yo dije el 8. Recuerden que el 8 The Last es el mismo de Wii U con un... ya saben, le pusieron que ahora puedes llevar dos iconos como Double Dash de Nintendo GameCube. Le pusieron unas cuantas cosas igual a como nuevo. Pero no es el verdadero Mario Kart de Nintendo Switch, sino de Wii U, ¿no? Entonces, que se está hablando que podría llegar incluso este año. Está sonando esto bastante últimamente. Y al parecer el verdadero Mario Kart 9 de Nintendo Switch se anunciaría y llegaría este año. Si Nintendo la rompió, porque la rompió, y bueno, creo que lleva más de 30 millones el Mario Kart Deluxe, que es el mismo de Nintendo Wii U, realmente este la va a romper. Nintendo todavía tiene sus ases bajo la manga. Yo me atrevo a decir, y lo vuelvo a repetir, que la única consola que podría alcanzar o rebasar los 150 millones, como lo hizo DS y PlayStation 2, es Nintendo Switch de momento. Pero vamos a ver si se confirma el Mario Kart 9, que claramente es el verdadero de Nintendo Switch. Pasamos ahora con Spider-Man 2, que ficha a la escritora de Subnautica Bajo Cero. Muy bien, no sé qué tan bueno sea, no he jugado todavía ningún Subnautica, pero acaba de fichar a esta escritora, ya veremos. Realmente lo que puedo decir de Spider-Man de PlayStation 4, el Morales todavía no lo he jugado, es que tiene muy buena historia. Creía que iba a ser el típico, la típica historia family friendly, pero no. Es una historia cruda, una historia realmente para un público adulto, y me gustó la historia de Spider-Man de PlayStation 4, pero veremos más adelante, ¿no? Cuando ya, que le queda todavía un año, según la fecha que tiene para el 2023, para que veamos este Spider-Man 2, que viene también de la mano con Morales. Será una combinación, supuestamente lo que se ha dicho, jugaremos con uno o con otro, dependiendo como cuando querramos, podremos seleccionarlo, es lo que se dice de momento. Y el villano que se vio en el tráiler, que sería Venom, pero promete Spider-Man 2, entonces que ya veremos. Pasamos ahora con BioWare. Hablé ayer donde dije que esta quiere recuperar la confianza de nuevo y ganarse a los jugadores como lo tenía hace antaño, ¿no? Esta ahora habla con lo que tiene que hablar, con lo que yo dije. Según ella, Dragon Age 4 tiene un buen equipo de trabajo, y no solo Dragon Age 4, sino también Mass Effect. Están haciendo un trabajo increíble los equipos de cada estudio. Con Andrómeda, supuestamente eran los novatos y algún que otro de la vieja escuela, pero ya saben cómo quedó Andrómeda. Con Anthem ya sabemos lo que pasó, que al final no era lo que la gente esperaba. Un juego tipo servicio, tipo Destiny, cosas así, que la verdad no cuajó mucho. Entonces, que vamos a ver, me agrada eso, que hablen los juegos. Realmente tienen dos proyectos, dos IP ya reconocida, dos IP que han demostrado que si tú haces las cosas bien, el usuario te va a premiar. También hablan de Dragon Age 4, que será un juego para un jugador basado en decisiones que importarán. Dependiendo de la decisión que tú tengas, esto puede influir. Lo veo muy bien, un juego para un jugador. Nada, le deseo lo mejor a BioWare y que recupere con sus videojuegos realmente lo que perdió, porque con Andrómeda y también con Anthem decepcionaron, pero con estos dos videojuegos tienen la oportunidad de volver a ganarse la confianza de los jugadores. Pasamos ahora con Ghostwire Tokyo, que ha sido clasificado en Corea, lo que sugiere que mantiene un lanzamiento para principios del 2022. De momento no tiene una fecha en concreto,
pero al parecer llegaría a principio de año. Entonces, que bueno, ya veremos. Este título tiene una exclusividad temporal de un año para PlayStation. Ya luego llegará a consolas de Xbox. Claramente también llegará a PC el día 1 cuando se lance este año. Entonces, que bueno, veremos. Pero si ha sido clasificado, quiere decir que tiene una fecha muy cerca y pronto podríamos tener la fecha oficial de Ghostwire para PC y PlayStation 5. Pasamos ahora con Elden Ring, que en la beta cerrada se encuentra un pequeño mini jefe. Bueno, en total son 16 caballeros que estarán por todo el mundo, donde, bueno, ellos quieren seguir con los ideales del primer señor. Entonces, que ahí estará viendo un gameplay, algo no recortado, donde se puede ver este caballero que realmente, bueno, tendremos que buscarlo por todo el mapeado. Entonces, interesante. Ahora es que se descubre, mucha gente cuando lo jugó no lo descubrió, pero aparece de la nada. No sé, hay mucha gente que no sé si lo está jugando en una beta cerrada, pero acaba de publicarse, acaba de salir este mini jefe, que realmente, bueno, de los muchos que habrán en todo el mapeado de Elden Ring, sigue pareciendo un Dark Souls, pero open world. Eso es lo que se puede apreciar con Elden Ring. Claramente hay novedades en las mecánicas. Puedes, por ejemplo, como invocar, ¿no?, como si fuesen espíritus que te ayudan a combatir. También hay magia, una magia mucho más elevada que se ve mucho mejor. Entonces, que nada, simplemente este mini boss o mini jefe que acaba de ser descubierto en la beta cerrada. Pasamos ahora con el multijugador de The Last of Us Parte 2. Podría ser gratuito, pero con microtransacciones. Claramente algo lógico. Recuerdo a muchos criticando a Halo, diciendo que había que gastar mil no sé cuánto si quieres desbloquear todo, quejándose que el juego como si fuese un pay to win. Como si fuese un pay to win. Ya recuerdan la polémica que hubo con el pay to win, ¿no?, donde no tiene nada que ver. Pero mucha gente ha criticado Halo con estupideces cuando tiene el mismo modelo de negocio de Fortnite y de Apex Legends y de otros videojuegos. Por la lógica de la lógica más la lógica, si el multijugador de The Last of Us Parte 2 es gratuito, va a tener microtransacciones. Ya sea en cosméticos, ya sea pase de batalla, va a tener que sacar dinero de algún lado. Pero hay gente que eso no lo ve y critica todo sin saber. Cuando se trata de free to play, es el modelo de negocio. Ahora, si es un pay to win, ahí la cosa cambia. Que en esas microtransacciones, que si tú compras un arma, esa arma te ayuda, es mejor que otra, en el sentido que mata más que otra, o tiene una cierta ventaja para el que la compra, ahí ya eso sería pay to win. Ahí cambiaría la cosa con las microtransacciones. Pero si son cosméticos, si son pase de batalla, si son alguna ropa especial, exclusiva, que esté fuera del pase de batalla, o este tipo de cosas, es normal. Pero mucha gente esto no lo va a criticar. Si el multijugador de The Last of Us Parte 2 es exactamente igual que el de Halo Infinite, nadie dirá nada. Pero muchos criticaron el multijugador de Halo Infinite siendo free to play porque tiene este tipo de cosas, cosméticos, algunos trajes que si lo quieres tienes que pagar $10, incluso $20, pero eso es para el que quiera, porque eso se excluye del pase de batalla. Entonces, que por lógica, si es free to play, el multijugador de The Last of Us Parte 2 tiene que tener microtransacciones. Vuelvo y repito, si no tiene nada pay to win, pasa como el típico modelo de negocio free to play de los videojuegos de hoy en día. Pero a Halo se le machacó con cosas estúpidas. Es una realidad. Al final, lo que se dice es que el multijugador de The Last of Us va a ser igual que el de Halo Infinite. Ironía de la vida, pero muchos aquí no dirían prácticamente nada. Pues bien, hemos terminado con estas novedades sobre el mundo de los videojuegos. Quiero que me escriba en los comentarios
qué usted piensa de este tema y todos los temas que hemos abordado. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy EloConGamer, digo hasta luego, me quité a qué. A loquear por ahí, hasta la próxima, locones. Bye.